Es para festejar los 25 años de que se formó el procesional. El 6 de junio de este mes cumplimos los 25 años. Entonces hemos tomado la determinación como comisión ejecutiva excepcional de tratar de agasajar a todos ustedes, donde empezamos este mes con Bragado, después seguiremos el mes que viene con Junín, así, en las 12 ciudades que corresponden a mi excepcional. Esto es una forma de agradecimiento hacia ustedes por ser tan fiel como lo han hecho en estos 25 años a la institución. La verdad que siempre respondiendo en los paros, en la asamblea, y eso a mí como dirigente y a toda la Comisión Ejecutiva Seccional nos llena de orgullo de tener una seccional que responde a este gremio. Así que creo que esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como miembro de comisión, es poder brindar con ustedes hoy estos 25 años. Y a la vez, tener el orgullo, hoy, que no creo que todas las ciudades lo puedan tener, de estar presente nuestro secretario general a nivel nacional, como es Horacio Recedor, que bueno, hoy estuvo en la ciudad de Junín porque hemos concretado un anhelo que teníamos de hace mucho tiempo. Y gracias a Horacio, vamos a poder tener un camping en el balneario municipal Laguna de Gómez de 4 hectáreas, donde hoy firmamos con Horacio la cesión de las tierras. Así que creemos que muy pronto vamos a tener... este camping construido para que usted lo pueda disfrutar con la familia y lo pueda disfrutar a los filiales de todo el país. En el día de ayer han realizado las reuniones en toda la sesión, en la asamblea, hemos acordado, todavía estamos esperando recibir el resultado de las asambleas en todo el país por nuestra paritaria, nuestro acuerdo salarial nacional, que hace un mes y pico que estamos tratando de acordar. Nos parece importante el acuerdo que hemos realizado y sin realizar ninguna medida de fuerza, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para una actividad que está siendo bastante difícil, ¿no? La actividad con empresas que están con la competitividad que se está dando con DirecTV, con las empresas locales, con la TDA, todo el mundo se queja en la actividad, pero todo el mundo factura. Entonces nos parece que el acuerdo ha sido importante, estamos en el 30%, más una suma fija muy importante, y acordando hacia fin de año también una de las patas que nos interesaba terminar de cerrar, ¿no? Así que estamos esperando los resultados de todas las asambleas en el país para terminar. Aceptado. Así que aceptado, ¿verdad? Aceptado. Es importante también no confrontar, ¿no? Si podemos lograr una mesa de negociaciones, nos parece que la negociación es lo más importante que hay. Calculamos que en 60 días estamos inaugurando otra cosa muy importante para nosotros, que es un camión de exteriores, que va a ser un camión de exteriores de escuela con toda la tecnología, va a poder transmitir como cualquier móvil en HD con toda la tecnología, es un móvil satelital y que tiene un aula para 20 trabajadores y va a estar caminando por todo el país, capacitando compañeros, y eso otra obra muy importante, gracias primero al esfuerzo nuestro, que hemos comprado el móvil, y después gracias al Ministerio de Planificación, que nos ha dado los recursos para equiparlo técnicamente, y obviamente también con la plataforma digital. Tenemos una plataforma digital que es de las mejores del país, que ha sido premiada en Brasil, ha sido premiada en México, por cómo está realizada, por los mejores docentes, los mejores libros, con todas las categorías de las especialidades que los trabajadores de televisión estamos acostumbrados a hacer, así que es para que la usen también, porque está actualizada constantemente. Muchísimos compañeros en todo el país la usan, porque se nos dificulta llegar a Bragado, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la capacitación con presencia. Estamos trabajando con todas las capitales, pero bueno, llegar al interior del interior realmente es muy dificultoso. Así que esta plataforma digital está hecha para eso, para todos los compañeros del interior del país, que la puedan usar y que puedan estar a la altura de las circunstancias.